seguidores. Allá la familia mía, que se estén al tanto de mí si me pasa algo. ¿Qué pasó? Hay un subdirector secuestrado y de todo. Vengamos aquí. Güey, no dejen ir a esa gente que nos van a matar. Güey, tú no tienes mi vaina, ven para hacer mi Instagram. ¿Es cierto que teníamos un director secuestrado? Sí, pero ya todo se resolvió. ¿Qué método utilizaron para que ellos se lo entregaran? El diálogo. ¿El diálogo? Sí. No hubo agresión ni nada. Nosotros vinimos a darle apoyo a los objetivos del CCE. No se... Lo tenían retenido, sí. ¿Es cierto que hay varios heridos? Hablando por Santiago, Brea. Hablando por Santiago. No viene refuerzo, no viene refuerzo. Pero era su director. Es cierto que los reclusos quieren un cambio para la cárcel de la Victoria, que por eso se amotinaron así. Por eso que vienen de allá. Pero era su director. ¿Cuántas personas secuestradas había, Brea? No habían tanto, no había gente secuestrada, era una retención. ¿Una retención? ¿Qué piden los presos? ¿Qué piden? Que lo saquen de aquí. ¿Cuántos presos son?
18, algo así. ¿Y era su director? ¿Por qué piden ellos el cambio, Brea? ¿Por qué usted, el cambio? ¿Qué usted negoció con ellos? No, eso fue, ellos lo hicieron, nosotros vinimos en apoyo. ¿En apoyo nada más? ¿Pero por qué están molestos ellos? ¿Por qué están molestos? No, no pudimos llegar a ese porque ellos no hablaron conmigo. Okay. Si opino al respecto, voy a hablar disparate. Pero no hay herido, Brea. No. Ok. Muchas gracias, Brea. Chévere. Bueno, allí escucharon entonces al coronel Brea desde aquí de la cárcel de Pinito, donde ya el problema que había ya pasó a mejor vida. Están diciendo entonces que sí, que habían algunos retenidos, pero que ya con el diálogo entonces todo se solucionó. Y lo que están pidiendo es cambio, pero no nos han dicho las razones. Seguiremos pendientes de lo que pasa aquí en El Pinito.